Sebastián Yatra casi al borde del llanto al recordar a Aitana en un concierto. Así como lo escucha, Sebastián Yatra se ha vuelto tendencia en las distintas plataformas. El motivo, bastante sencillo. Hace tan solo unos días confirmó al mundo el final de su relación con la cantante española Aitana, asegurando en una entrevista que los dos estaban solteros y explicando que seguirían siendo muy buenos amigos. Hasta el momento, el motivo de su separación sigue siendo un misterio, puesto que ambos fueron bastante discretos con su vida personal y posiblemente jamás nos den algún detalle. Sin embargo, lo que sí te podemos decir es que esta separación ha dejado devastado a los dos artistas, quienes lo han dejado entrever en sus últimas presentaciones. Primero fue el turno de Aitana, quien lució visiblemente afectada en su última presentación en Bogotá, cuando delante de miles de personas se derrumbó al interpretar el tema Killers, tema que le dedicara a su ex. Y ahora, tan solo unos días después, le tocó el turno a Sebastián. Bastian, ya que ha dado su primer concierto desde el anuncio de su separación y se ha mostrado muy afectado, lo que, como él mismo dijo, impidió que le diera a sus fans el show que se merecen. Haciendo una breve reflexión justo a la mitad del concierto, él dijo, la siguiente canción es bonita para recordar a las personas que queremos que están lejos, esas personas que se han ido, nunca olvidaré ese amor que es más grande que el tiempo, la distancia, las peleas, la tristeza, que cualquier otra cosa. Sus palabras rápidamente fueron interpretadas por los fans como una referencia a la relación que estaba terminando. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y más tarde animó a los asistentes a nunca callarse sus sentimientos. Por último, dijo, si están pensando mucho, si piden perdón o si mandan ese mensaje, pues manden el mensaje que no pasa nada. ¿Mandan ese mensaje no lo mandan? Pues, como era lógico imaginarse, la presentación fue capturada a través de diversos videos que actualmente se han vuelto tendencias en las distintas plataformas, en donde la gente ha expresado su sentir, mandándoles todo su apoyo y cariño y preguntándose si en algún momento volverán a estar juntos.